El pasado 13 de septiembre, Bicimad consiguió su récord de uso en un solo día, 16.385. Cada bicicleta fue utilizada 8 veces. Es un dato que confirma el crecimiento de este servicio público, que en 2017 se usó un 19% más que el año anterior. El servicio cuenta con más de 66.500 abonados anuales y se consolida como una alternativa de transporte sostenible para madrileños y madrileñas. El Palacio de Cibeles ha abierto esta semana sus puertas para celebrar el primer encuentro sobre feminismo, medios e igualdad. Lo ha organizado el Área de Políticas de Género y Diversidad junto con la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información y han participado mujeres periodistas como Pepa Bueno, Ana Pardo de Vera, Ana Pastor, Magda Bandera, Montserrat Domínguez, Ana Requena o Patricia Reguero. La escultura Alas de México, del escultor mexicano Jorge Marín, está desde esta semana instalada en el Parque Norte. Ha llegado hasta aquí gracias a la colaboración entre el escultor, el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno de la Ciudad de México, la Embajada de México en España y la compañía Avanza Mobility Gado. Resalta la unión de las dos ciudades y, como se puede observar, es apta para hacerse selfies. Centenares de niños y niñas han participado este jueves en la bicicletada Star Eccentric, que se ha celebrado con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. La semana ha continuado el viernes con el Parking Day, con actividades medioambientales en lugares que normalmente ocupan coches aparcados, y durante el fin de semana tenemos el Día sin Coches y una edición especial de Pasea Madrid en el Paseo del Prado, con skate, patines y debates. También hay actividades programadas en los distritos. Toda la información en laceleste.madrid.es.